Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo abierto y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente reflejado en el humor de la gente presente aquí. Todos, sí, todos ya empiezan a sentir, a vivir, a disfrutar de lo que podría llegar a ser una verdadera fiesta del fútbol. Esperemos que podamos obtener muchas alegrías durante el transcurso del juego. A continuación, se nos viene la fiesta del fútbol. Me encanta el panorama. ¡Golazo! ¡Magnífica definición! Increíbles primeros minutos, amigos del fútbol. Ya están, ya se pusieron en ventaja. Cabezazo preciso tras un centro magnífico. Qué bien llega esa pelota y qué bien pone la cabeza para desviar la trayectoria. Olympique Marsella se encuentra en desventaja desde los primeros minutos. Empezaron con muy buen ritmo, pero todavía falta mucho. Luis Gustavo busca a los delanteros con un pelotazo. Es un pase que rompe la defensa. Qué pena, no fue mala la idea, pero no llegó nadie. Sí, estuvo muy bien pensado. Faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase. Gran pase a través de la defensa. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Rudy la tira hacia adelante. Cuidado, esta puede ser muy buena. Olympique Marsella va a intentar imponer su juego. ¿Cómo crees que lo va a hacer, Diego? Lo que el técnico pide es muy claro. Toques cortos, pases de primera, posesión, circulación. Y cuando pierden la pelota, inmediatamente recuperarla. ¿Cómo contrarrestar ese juego? Quitándole protagonismo. Y si no se puede, tratar de que el toqueteo sea lejos de Caligiuri, área. La juega en largo. A ver quién va. Tremendo corte, impecable, era peligro. Metió el disparo. Gol, 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 gol. ¡Gol! Metió el gol clave del empate. Abajo del arco había que empujarla, había que acariciarla, Diego querido. Igualmente, apareció el goleador y la pelota dentro del arco. Me imagino que el técnico debe estar muy, pero muy preocupado por esta actuación de su defensor. No sé si hubo falta de comunicación, de concentración. La cuestión es que le pifiaron feo y lo pagaron con un gol. Sigue el partido. El marcador igualado. Había chances de que empataran y estos muchachos no dudaron a la hora de definir. Intenta un pase al vacío. ¡Qué lindo ese pase! Era muy buena. Una lástima, una chance que desperdicia el equipo. No fue el mejor de los pases, pero es una excelente manera de romper a la defensa por el medio. Se la saca de encima. Abre la defensa con un pase entre líneas. Cortan justo esa pelota. Era una muy buena posibilidad. Creo que el problema fue que anunció demasiado ese pase. La defensa anticipó la jugada con mucha facilidad. La juega profunda. Recibe el pase en el área. Tira un pase largo al vacío. Justito llega el corte. Le pegó. ¡Gol! ¡Gol del Olympique Marsella! Es la gran oportunidad, la gran chance que tenían para quedarse con este resultado. ¡Qué regalo de la defensa! Lo dejaron cara a cara con el arquero. Aprovechó muy bien la desconcentración de la defensa. Era difícil que se equivocara de esa posición. Está ganando por la mínima diferencia. Se ganaron el aplauso de su gente por dar vuelta el marcador. Pero si no logran defender su ventaja, los aplausos pueden pasar a ser insultos. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. La saca fuerte hacia arriba. Abre muy bien la defensa con este pase. La juega bien hacia adelante. La tira larga cerca del área.
Strootman. Intercepta justo a tiempo. Traba, lucha y gana el balón. Caligiuri. A ver esta. Si meten una buena contra puede terminar en gol. Se va con todo hacia adelante. Y se animó a encararlo nomás. Decí que estaba justo bien plantado, bien ubicado el defensor para cortar el ataque. Payet. Bruma. Lee bien la jugada y corta ese pase. Juega la pelota y la pica. Mira el reloj que marca. ¿Qué marca? Que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos al descanso. Hemos visto un primer tiempo muy interesante, muy atrapante, con tres goles y una ventaja mínima. Veremos qué pasa en la segunda parte. Y así concluye la primera mitad. Estamos viendo un partido memorable. Pasó de todo en esta primera mitad. Y lo mejor de todo es que en el segundo tiempo puede pasar cualquier cosa. Suena el silbato del árbitro y ya comienza la segunda parte. Schalke 04 todavía tiene 45 minutos por delante. Lo peor que puede hacer es desesperarse. Tiene que jugar con paciencia, con intensidad y con mucha inteligencia. ¡Entró al arco! El balón pasó muy cerca. Se la saca de encima. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. La juega larga, a ver si llega. ¡Qué bien cortó ese pase, salvando a su equipo! La saca fuerte hacia arriba. Buena chance para la contra. Schalke 04 estaba regaladísimo. ¡Cómo zafó de milagro! Qué bien le metió el cuerpo para sacar la pelota, ¿eh? Cuánto oficio en un momento tan delicado. Salva a su equipo y se gana los aplausos. Abre la defensa con un pase entre líneas. Konopianka. Gran corte, justo a tiempo. Caligiuri. ¿La aguantará? Tiro libre, dice el árbitro. Tiro libre, amigos del fútbol. Está lindo para darle directo, ¿no? Estoy seguro de que en la semana estuvo practicando este tipo de remates. Vamos a ver si puede meterla desde ahí. Allí va, le pegó. Una tajada espectacular. Muy bien resolvió, muy bien. No fue nada fácil, una gran atajada, ¿eh? Pase al vacío. La juega profunda. Olympique de Marsella está dejando a sus delanteros bien arriba cuando no tiene la pelota. Claramente, están apostando una contra, ¿eh? Por lo visto, sí. En cuanto el rival pierda la pelota, van a salir disparados hacia el campo contrario. Me parece que se viene un cambio. A ver, hay un jugador preparándose para ingresar.
El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota. ¡Payet! Bien el arquero, ¿eh? ¡Fenomenal! Nunca vi una reacción igual. ¡Fantástica! ¡Tremenda tajada! Nastasic la saca lejos del área. Balón largo por arriba. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. Esta no pudo ser, pero es el camino a seguir. A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea. Exacto. La juega bien hacia adelante. Nastasic estaba atento para cortar. La tira hacia adelante. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atento. Abre muy bien la defensa con este pase. Es offside, me parece. Sí, señor. Fuera de juego. El pase de primera fue exquisito. Lástima que su compañero estaba adelantado. Qué lástima. Quedó en offside. Estaba adelantado. Pase a través de la defensa. Embaló. Intenta un pase al vacío. Abre la defensa con un pase. Saca el remate. ¡Gol! ¡Grítalo! ¡Grítalo! ¡Gol! ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Que explote el corazón! ¡Golazo! Logran ponerse de pie. Empatan y las cosas están iguales. Fue una combinación fantástica. Cómo se entienden estos dos jugadores y cuando se encuentran son peligrosísimos. ¡Qué partido tan cambiante! Las cosas están igualadas otra vez. Es un partido muy parejo entre dos de los mejores equipos. Con tantas figuras desequilibrantes podría pasar cualquier cosa. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. No pueden regalar la pelota. Tremendo corte, impecable, era peligroso. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar. Falta, infracción, hay tiro libre. Señoras, señores, con este cambio ya no tiene más variantes. Se vienen dos cambios juntos. ¿Qué me contás, Diego? Evidentemente el técnico busca un cambio más profundo en el equipo. Pasó muy bien. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. ¡La juega profunda! Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. No pueden regalar la pelota. Nastasic. No puede hacer pie. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura,
que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chance. Aprovecha la posibilidad. Tremenda reacción, grandes recursos. Qué buena jugada armaron. Está claro que es un jugador que no pide permiso en el área. La jugada fue sólida, pero le faltó la definición. Rodo, el partido está a punto de terminarse y parece que están todos agotados. Abre muy bien la defensa con este pase. Atención, que puede. Le pega desde ahí. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Increíble! Amigos del fútbol, un momento y un gol histórico. Más que un gol, es una obra de arte para verla una y mil veces. Señoras, señores, amigos del fútbol, el árbitro marca el final del partido. Esta historia se ha terminado. Por mérito propio y también con un poco de ayuda del rival, dan vuelta al partido y se llevan un triunfo espectacular. Acabamos de ver un partido.